Cada uno de los sectores de este Museo Ferroviario de Santiago tienen nombres de personas que, tanto chilenos como extranjeros, hayan sido importantes para darnos un poco esta conectividad, esta sensación de unificación cultural que significan los trenes. Finalmente, el tren es una sentencia social, es una sentencia política y que ha marcado el siglo XX y, por cierto, el periodo final del siglo XIX, que es cuando se empieza a industrializar este país. Quizás no somos grandes productores de locomotoras, nunca lo fuimos, pero sí aprendimos mucho de cómo esto cambió la vida tal cual como la conocíamos. Y que hayan escolares que son los más interesados en asistir a este tipo de exposiciones, y esta es permanente en la Quinta Normal, ya nos habla de que hay un interés, más allá de que si nos interesan los dinosaurios, esto sería como lo más parecido a los dinosaurios, y no es necesariamente un cementerio, uno pensaría en estas piezas dormidas o muertas, aparte de gigantes, esto es cultura y es cultura viva, es un patrimonio y cada una de estas piezas son monumentos nacionales. Y justamente en eso nos dedicamos en Memento, en plantear el desarrollo de la sociedad a partir de la existencia de estos vestigios del pasado, que están solamente durmiendo, porque muertos no están. El Museo Ferroviario de Santiago nace de un convenio entre la Ilustre Municipalidad de Santiago y la empresa de ferrocarriles del Estado, quienes cedieron en comodato un conjunto de piezas históricas representativas de la época del vapor, las que fueron restauradas e instaladas en 2 hectáreas al interior del Parque de la Quinta Normal. El 19 de diciembre de 1984, esta importante obra quedó entregada a la comunidad, convirtiéndose en una de las colecciones ferroviarias a vapor más importantes de Sudamérica.